Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Más Urbano TV, donde encuentras lo más urbano. De nuevo el cortón partido. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti, después de ti no hay nada. ¿Para qué me juraste cuando estaba herido si hoy me dejas? Bom, todo mundo que assistiu, tava vendo, me falou que ficou super leve depois, eu amei. Teve aí as mensagens de várias pessoas de fé, diferentes tipos de fé. Ai, sensação boa demais que tá. Tô aqui morrendo de sono, mas eu tenho uns vídeos pra fazer. Os gringos, que é tudo uns horários trocados. Mas, ai, foi muito mara, gente. Gente, vamos treinar, vou me arrumar, acordei atrasada. O Chico já tá preparado, vou botar um biquíni e a gente vai. Vou botar um biquíni, tudo a ver. A gente vai. A Karina vai me matar. Não vou poder pular, vamos lá.
Teve várias outras coisas no projeto, então eles já estavam arrecadando há 2 dias. Ele está com 400 e algo. Estou muito feliz. Vamos continuar doando. Eu vou aqui me retocar para fazer meus vídeos, que eu tenho que fazer tudo em inglês. Uma hora dessa eu já nem sei mais o idioma que eu falo. Tá, vamos lá. Mexendo assim, maravilhoso. Conseguimos arrecadar 330 mil. Então, estou muito feliz. Muito obrigada a todo mundo. Foi demais. Todos, nossa. Ai, gente, a live foi muito boa. Eu saí assim, me sentindo plena, renovada. E vocês? Amei, tô plena até agora. Tá salva lá no meu canal. E a gente, além de sair, pra que não fique confuso, 330 foi que a gente conseguiu durante a nossa live. Só que o Ao Vivo Pela Vida é um projeto com vários artistas, várias participações diferentes. Meu olho tá vermelho de sol. Ai, Senhor, se eu pular os vídeos que eu tenho pra fazer e tudo, gente, vou ficar assistindo sempre. Ainda bem que tá salva. E vocês ainda podem doar lá no Instagram do Ao Vivo Pela Vida. Ainda dá pra doar, gente. Então vamos aumentar. A gente já passou de 400 mil. ¿Cómo estás, Naisa? Ahora sí, ay, te escuchas. Te escucho muy bien. Tuve que ponerme los auriculares, no quedó yo de también, otra. Yo también dije, me voy a poner por si acaso. Ahora sí, mi querida Naisa, cuéntame, convérsame, ¿cómo estás llevando pues esta cuarentena en casita? A ver, empecemos por ahí. Bueno, primero que todo, hola a todos los que se están conectando. Estamos aquí con Radio Más Candela, vamos a conversar un poquito. En verdad me he pasado mucho en familia. Me he tomado este tiempo como para ver la vida de una manera diferente, entender que lo que está pasando es en serio, que hay que estar conscientes de que es una crisis y que hay que tener que llevarla de la mejor manera posible. Yo sé que a veces es difícil, estoy acostada en la cama y digo, no puedo creer que esto está pasando, pero por otro lado creo que es bueno tomarse ese tiempo para uno, para pasar con nuestras familias, para pasar con nosotros mismos, porque a veces estamos tan pendientes de lo que pasa, lo que está pasando día a día afuera, y estamos, como dice, corre-corre, y es bueno ahorita tomarnos este tiempo para nosotros sentarnos y pensar lo que debemos, lo que está bien y lo que está mal, lo que debemos mejorar como personas, y creo que es muy bonito tomarnos este tiempo para eso. Sí, realmente es un stop que le metieron a nuestra vida y que esperemos de verdad, de corazón, pronto pase, pero por ahora toca quedarnos en casa y sí, como que reflexionar lo que estábamos haciendo bien en nuestro día a día. Es real lo que dice mi querida Naisa. Y justamente nos regalas una linda canción en esta etapa, que yo la estuve escuchando y yo dije, qué bonito, no te voy a negar, así como que se me hicieron agüita los ojos, porque es un tema que nos llega, nos toca, titulado Ángel. Cuéntame cómo nace esta canción. Mira, esta canción en verdad yo la escribí a mi abuelito hace unos años atrás, y decidí, con todo esto lo que está pasando, yo justamente acabo de perder a alguien muy cercano a mí, y sentí como que esta canción a mí siempre me ha dado un poco de paz, y de alguna manera quería transmitir eso hacia otras personas que estén pasando por esta situación, que sepan que no están solos, que todos tenemos a estas personas que siempre nos van a estar cuidando. Y que juntos podemos salir de esto. Yo creo que la gente, los comentarios que me llegaron fueron muy positivos, y justamente quería generar ese sentimiento bonito que te genera la música adentro cuando la escuchas, y Ángel creo que genera eso. Es un bolero, es un poco diferente a lo que yo normalmente estoy sacando, pero es una canción que hice con todo mi corazón y quería compartirla. Ya tenía un tiempito ahí y dije que ya era el momento. Yo dije, mi abuelito me hizo escribir esta canción para este momento. Qué linda canción. Mira tú, la inspiración también, pues ya veo de dónde viene, porque lo siento, al menos yo personalmente siento mucho esa canción. Cuando la cantas en el video que nos regalaste, o sea, muy chévere. Cuando yo dije, mira, Naisa, lanzó una canción en esta época. Para los artistas realmente es una época muy difícil, porque están completamente parados en cuestión de shows, sí, de lo que a ustedes de verdad les genera esta carrera musical. Pero qué bonito que te hayas tomado ese tiempo para dedicarnos a ese tema. A las personas que, bueno, pues nos toca por ley quedarnos en casa y podemos verlo, disfrutarlo, escucharlo.
Sí, yo creo que la música, siempre he dicho que genera buenas sensaciones en las personas, y yo creo que el arte en general es para eso. Y yo no quiero dejar de hacer música porque sí quiero levantar el ánimo de los demás. Yo sé que a mí me ayuda muchísimo y yo lo que quiero hacer con mi música es ayudar también a los demás. Y bueno, pues uno cuando hace música no solo piensas en el yo, sino también en qué le gustará al público. Yo siento que Ángel, siendo una canción tan diferente a lo que la gente normalmente me conoce, ¿qué hago? Igual iba a generar esta buena sensación. Claro, después de Ya te olvidé, que fue una canción pues muy buena, que estuvo número uno Gracias. por algunos meses, esa canción pues como que sí es real, nos hace decir wow, Naísa, y como que nos hace sentir que de verdad que estamos pasando por momentos duros, pero que tenemos esa esperanza de que todo pasará. Así es, y es bueno siempre agarrarnos de eso, de que hay que tener fe, de que hay que tener esa esperanza, porque uno siempre dice todo es pasajero, y yo sé que tal vez ahorita está tomando mucho más el tiempo que normalmente, que nosotros nos hubiéramos imaginado, y estamos viviendo algo que no habíamos vivido nosotros nunca, entonces hay que ser conscientes de lo que está pasando, pero también ser pacientes, porque bueno, pues es para tener algo mejor después, porque igual cuando todo vuelva, dije, a la normalidad, que no creo que tampoco sea normal al 100%, igual hay que tener cuidado, pero hay que saber que estamos viviendo esto y saber que todos estamos juntos en esto, no es que solamente es una persona, eso no es todo el mundo completo, estamos paralizados. Claro, es a nivel mundial. Ahora, en esta cuarentena pues nos ha salido dotes de todos. A mí, por ejemplo, en la cocina todavía estoy ahí que le doy, no, no estoy al 100%. Cuéntame, ¿qué es lo que más te ha gustado hacer en esta cuarentena? No sé, algo por ahí. Uy, me he pasado jugando juegos de mesa. También el otro Okay. día me puse a hacer tigrillo, hice un en vivo haciendo tigrillo. ¡Wow! Yo no soy buena en la cocina, pero fue súper divertido porque me salió súper bien, aunque hice un desastre toda mi cocina, igual salió súper rico. También me he puesto a tocar Okay. piano, he estado aprendiendo a tocar ¡Ay, qué piano. lindo! ¡Qué Sí. bonito! ¡Qué bonito porque eso complementa mucho más tu carrera musical! Claro, o sea, me encanta el piano, siento que es un instrumento muy romántico, es muy hermoso y siempre quise aprender a tocar, entonces me metí como ahí a tocar pianito con tutoriales de YouTube, preguntándole también a amigos, oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y me van ayudando. Ah, perfecto, qué bacán, mi querida Anaísa. Sí, realmente en la actualidad, con todo lo que nos pasa, vemos como cosas indispensables que en la vida ha pasado. Pues no, no, uno jamás imaginó, ah, bueno, yo en este rato voy a poner a jugar así, todos en la sala, cosas que se habían perdido a lo mejor también, ¿no? Con la familia, no Sí, compartíamos de esa manera como ahora. claro que sí, yo creo que es muy importante. Para mí este momento ha sido muy importante porque le he pasado mucho con mi familia. En verdad nosotros siempre hemos sido muy unidos y pasamos bastante tiempo juntos, pero ahorita sí es como que estás encerrado por completo con tu familia y te toca. Qué bacán, mi querida Anaísa. Mensajes para la gente que nos está chequeando por ahí. Te mandan corazones, te dicen bella, Hola a la más guapa y la todos. más talentosa. Hola a Gracias por ese todos. tema, qué linda canción. Por ahí dice, cómo extraño, dice Ángel, dice Maga Córdoba, también dice Ángel y manda Ay, caritas y Marisa. corazones. Qué bacán, sí, realmente esa canción es muy linda. La gente pues le llegó, yo creo que a veces nos llegan canciones en el momento preciso. Yo digo, ¿será que Naísa sabe lo que estoy sintiendo ahora, que me envía esta canción? No sé, me pongo a pensar los artistas cómo le atinan tanto a lo que uno puede sentir. Es que son sentimientos reales y cada uno pasamos por nuestras propias situaciones. Y cuando haces una canción, tal vez tú lo piensas en ti, o tal vez también lo pienso en otras personas, normalmente cuando compongo, pero lo bonito de la música es eso, que cada uno puede interpretar la canción a su manera. Hay artistas que escriben la canción por algo completamente diferente y nosotros lo sentimos de otra manera, pero eso, pues de eso se trata la música, eso se trata el arte, poder conectarte con eso y conectar tu historia con con lo que está diciendo la canción. Claro que sí, por ahí está Anaísa, te admiramos. Qué bacán, mi querida Hola. Anaísa. Gracias por tomarte ese tiempo de conversar con nosotros. Mira cómo las cosas cambian. Antes en la cabina, pues siempre eras bienvenida. Ahora toca por medio Gracias. de estas redes que la gente decía, ay, estás solo en redes sociales. Ahora sí es estable estar en redes Bueno, sí, sociales. es verdad, es verdad. Ahora nos Pero informamos y también nos comunicamos por aquí. sí, pues imagínate, ahorita me metí en un curso de marketing digital, estoy aprendiendo todo. ¡Oh! Todo ahorita es en las redes digitales, entonces bueno, pues estoy en eso también. ¡Qué bien! ¡Qué chévere! Eso es aprovechar el tiempo, me gusta.
Eso es pues superarte también. Qué bacán. Y eres tú quien maneja eso en las redes sociales de tu Instagram, tu imagen. Sí, en verdad yo estoy a cargo de todo esto y por eso también quise tomar este curso, porque siento que necesito aprender bastante. Y es bonito y es bueno saber lo que estás haciendo con tu carrera. Me gusta poder tener el control de algunas cosas. Yo sé que no todo se puede controlar, pero me gusta poder saber lo que está sucediendo. Perfecto, qué bueno. Entonces, mis queridos amigos, Naís es la que contesta su Instagram, así que síganle escribiendo, porque así no hay manager es. Por ahí, ella es la que lo contesta. Aquí estoy yo, y siempre contesto, por si acaso, siempre. Qué bien, ese es el contacto que tienes que tener con el público, mucho más ahora. Yo creo que nos gusta a nosotros como fans que nuestros artistas nos contesten. Así es, yo la verdad es que tengo una conexión muy bonita con todo mi público y espero mantenerla. Te cuento que esta entrevista ha sido retransmitida a través de la 107.7, Quito, Santo Domingo, Pichincha. ¡Ah, me están escuchando todos! ¡Hola! Sí, todos ellos están conectados por allá, qué bacán. Que bueno, pues ahí tenemos a nuestro productor, Darío Gutiérrez, que se encarga de hacer esas conexiones y hemos podido salir por ese lado. ¡Ay, no, qué bonito sentir esa cercanía con Ecuador! Ahorita yo no estoy en Ecuador, entonces... Me alegra mucho poder conversar con ustedes. Perfecto, mi querida Naísa. Gracias por haberte conectado. Te mandamos muchos besos y esperar pronto pase todo para tenerte nuevamente por acá con nosotros. Igual, y que estén bien todos por allá. Les mando un beso grande y nos volveremos a encontrar pronto. Así será. Besitos, si te quieren, Naísa. Y gracias por esa linda canción. Gracias a ustedes. Chao, chao.